Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Excelentísimos señores embajadores y demás miembros del cuerpo diplomático, honorables congresistas, doctor Juan Luis Restrepo, gerente de la Orquesta Sinfónica de Colombia, maestro Eduardo Carrizosa y demás integrantes de la Orquesta Sinfónica de Colombia, muchas gracias. Señores rectores y delegados de las universidades, señores empresarios, señores representantes culturales y artistas, señores funcionarios del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, señores invitados, señores periodistas, señoras y señores. Es un gran honor para el Congreso colombiano presentar ante ustedes hoy la Agenda Cultural del Congreso de la República. Un reconocimiento a los invaluables aportes de la música, la danza, la plástica, las letras, el teatro, en los procesos sociales de la humanidad, profundamente ligados a su lucha por comunicar sentimientos de una manera libre, creativa e ilimitada. Por este motivo, el Congreso de la República, consciente de la importancia que tiene la cultura como factor de cambio positivo, y basados en el reconocimiento que nuestra Constitución Política establece al respecto de ella, en su deber de ser acercada a la comunidad en sus manifestaciones artísticas propias y foráneas, me pareció oportuno proponer a mis compañeros de mesa directiva del Senado de la República, el doctor Benedetti y el doctor Chavarro, la Agenda Cultural del Congreso. Un espacio para la recreación y la realización periódica de actividades artísticas que promuevan no solamente el bienestar de los funcionarios y visitantes en este recinto, sino el apoyo a los artistas en este lugar emblemático, por medio de convenios interinstitucionales y auspicios de la empresa privada. Este espacio ha sido inspirado en el valioso ejemplo de los legislativos de países como Honduras, Costa Rica y Argentina, entre otros, que han delegado lugares de honor a su cultura para incentivar los valores patrios, artísticos e inclusive deportivos, y en nuestro caso nos permitirá promover y preservar los rasgos de nuestra identidad a través de la música, la literatura y la historia, conectando el valor del pasado, el presente y el futuro para la prosperidad. Creemos que entre más espacios culturales existan, mayores serán las posibilidades de alejar sensaciones mentales negativas hacia una mejor convivencia, ya que el arte sensibiliza y hace mejores a los seres humanos, contribuyendo sustancialmente al desarrollo personal e intelectual de los individuos. Por eso, queremos invitarlos a que apoyen esta iniciativa con sus propuestas, dentro del marco de los miércoles culturales del Congreso, pues Colombia tiene una gran riqueza cultural que merece ser mostrada desde este espacio que hoy comienza, y en esta oportunidad para que todos ustedes, invitados y congresistas, visibilicen agrupaciones representativas de sus países y regiones. Asimismo, invitamos a las misiones diplomáticas acreditadas en nuestro país para que se unan igualmente por medio de sus agregadorías culturales, para que incentivemos el intercambio como herramienta indiscutible de hermandad entre nuestros pueblos hermanos. Hoy, nuestra Agenda Cultural del Congreso de Colombia quiso dar inicio a su ciclo con la participación de la Orquesta Sinfónica de Colombia, por ser la institución musical más importante del país, y cuya herencia cultural data de 1848. Han sido más de 150 años de tradición artística, como la primera agrupación sinfónica del país, y su legado valiosísimo nos ha permitido conocer nuestra propia identidad a través de los tiempos. Además, demostrarnos la belleza de la composición universal, patrimonio de la humanidad. La Orquesta Sinfónica de Colombia, pese a los duros momentos que históricamente ha atravesado,
no ha desfallecido en su loable trabajo para la formación de nuevos talentos en todo el territorio nacional. Y su esfuerzo no ha debilitado el empuje de sus objetivos por el país. Por este motivo, el Senado de la República de Colombia ha delegado en mis manos la entrega de un justo reconocimiento a nuestra Orquesta Sinfónica de Colombia por el trabajo que ha desarrollado en favor de la identidad cultural de nuestra querida Colombia. Quiero agradecer a mis compañeros de mesa directiva, el doctor Armando Benedetti, presidente, quien acogió desde el primer momento esta propuesta cultural. Así también al doctor Carlos Ramiro Chavarro, primer vicepresidente, afecto igualmente a los temas culturales. A todas y a cada una de las personas e instituciones que hicieron posible el lanzamiento de nuestra agenda cultural en el Congreso. A las entidades oficiales de cultura, instituciones presentes, misiones diplomáticas, a la Orquesta Sinfónica de Colombia por aceptar esta invitación, a los artistas presentes y venideros. Con esto, damos inicio de la agenda que esperamos las próximas mesas directivas continúen, porque hay un espacio importante que no debemos descuidar, que debemos continuar. Muchas gracias por estar aquí y a ustedes felicitaciones. Muchas gracias.